Jag vill dela med mig ett ord i Filipperbrevet kapitel 4. Dice así a partir del verso 10. Vers 10 till 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, os he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha sido unos días muy interesantes donde hemos hablado acerca del reino de Dios. Recuerdo que el lunes cuando yo hablaba, una de las cosas que dije es que el reino de Dios está centralizado en la persona de Jesucristo. Es importante entender esto. El reino de Dios está centralizado en la persona de Jesucristo. Por eso quiero hablar en esta mañana del apóstol Pablo. Y cómo una vida puede ser transformada y cambiada de tal modo tan solo luego después de haber encontrado a Jesucristo, quien es la representación misma del reino de Dios. El apóstol Pablo tiene una personalidad completamente distinta a la anterior a su encuentro con Jesús. Apóstol Pablo sobre nada personalmente y nada entre fe de Cristo. Es maravilloso ver la obra de Dios en la vida de nuestro hermano Samuel. Y hay un paralelo entre su vida y la vida del apóstol Pablo. Yo era paralelo y sama, sino como son apóstol Pablo sí. Como una vida puede ser transformada por la presencia de Jesús. Porque el apóstol Pablo supo vivir en la pobreza. El apóstol Pablo supo vivir en la abundancia. Pero lo que le permitía poder disfrutar de aquel tiempo, independientemente de cuál fuera, era la persona de Jesucristo en su ser. Él tenía a Jesús en su corazón. Lo que pasaba por fuera era algo que él podía ver y experimentar. Pero la fuerza de su vida no se encontraba en esas situaciones, sino se encontraba dentro, en la presencia de Jesús en su vida, que es la representación del reino de Dios. Yo quiero hablarle aquí a algunas personas que han aceptado a Cristo hace tal vez ya tiempo en su vida. Y que tienen esa misma presencia. Esa misma presencia que Pablo tenía. La tiene dentro de ellos. Cada uno de nosotros tiene la presencia de Jesús en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene la presencia de Jesús en sus corazones. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué no podemos reaccionar ante la vida como Pablo reaccionó? ¿Por qué en vez de ir de aumento en aumento, por qué en vez de ir de crecimiento en crecimiento? Hemos ido retrocediendo a veces. Nos hemos ido apagando. Para mí es maravilloso poder escuchar la obra que Dios está haciendo en muchas naciones fuera de Suecia. Pero permítanme ser un cristiano egoísta. Porque si Dios lo puede hacer en Chile, porque si Dios lo puede hacer en Singapur, Dios también lo puede hacer en Suecia. Yes. Amen. Pero
doy gracias a Dios por Estados Unidos, gracias a Dios por Singapur, gracias a Dios por los hombres que se están levantando allí, me están provocando pero acá hay gente que puede hacer un avivamiento. Acá hay también hijos de Dios. Aquí también se puede manifestar el reino de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita la iglesia en Suecia? Cuando hablo de la iglesia en Suecia, no hablo de suecos nacidos en Suecia. Ni chilenos con pasaporte sueco. Estoy hablando del pueblo que pertenece a la nación de los cielos. Ese pueblo que no tiene pasaporte. Den folk som inte har något pass. Que tiene un pasaporte que es celestial. Som har ett himmelskt pass. De ese pueblo estoy hablando. ¿Qué necesitamos hacer? Y yo me he caracterizado por ser un crítico social. Porque yo creo que Dios me trajo a mí a Suecia. Para convertirme en una persona mejor. Pero para que Suecia también sea mejor. Porque yo sé que dentro de mí hay algo que Suecia necesita. Yo sé que dentro de cada uno de ustedes hay algo que Suecia necesita. Hay una porción de parte de Dios. Hay una unción de parte de Dios que Suecia necesita. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están sentados aquí quieren un avivamiento para Suecia? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Pero qué necesitamos hacer? Haciendo mis análisis sociales, ayer conversando con una hermana. Después de haber leído un libro que me inspiró mucho, la historia de un hombre que había creído a Dios. Y pude constatar que en Suecia esas cosas también se dieron hace muchos años atrás. La iglesia en Suecia tenía un papel muy importante en la sociedad. La responsabilidad de la educación en los niños. El cuidado en los hospitales. Los ancianos. Los que no tenían vivienda. Pero a lo largo de los años, la iglesia ha retrocedido. Y esas responsabilidades se han dejado en el gobierno, en el Estado. Analizando la gente de ese tiempo que creyó en Dios. E hizo esas cosas. Me pude dar cuenta que era gente que no tenía mucho conocimiento bíblico ni estudios teológicos. Pero tenían la presencia de Jesús en su corazón. Y la presencia de Jesús en el corazón de una persona. Lo que siempre hace es enviarle. Cuando Jesús vive en el corazón de una persona, Jesús te envía. Ellos tal vez no tenían todos los conocimientos que muchos de nosotros hoy tenemos. Pero tenían pasión por Dios. Tenían amor por Jesús. Y el amor de Jesús tiene que ser reflejado en el amor del que necesita. Hoy día, cuando analizamos los pastores y los líderes de congregaciones, yo caigo en uno de ellos porque soy uno de ellos. Puedo llegar a una conclusión. Hoy tenemos mucha Biblia. Hoy tenemos muchos estudios teológicos. Pero la gente se sigue muriendo en las calles porque nadie predica a Cristo. ¿De qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué nos sirve todo el intelecto que hemos adquirido? Si la gente en Suecia se sigue muriendo sin encontrar a Jesús. El apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesús, y la misma presencia del reino de Dios llega a su corazón, entonces se puede decir: todo lo que había aprendido lo tengo por desecho.
simplemente porque conocía a Cristo. Bara för att jag mötte Kristus. En ese momento, cuando Pablo se encuentra con Jesús, las cosas son clarificadas en su mente. I den stunden så han möter Kristus så är allting blir klar i hans huvud. Y él puede entender que el conocimiento intelectual och han kan förstå att det allting intellektuellt no tenía ningún valor. Hade ingen värde. Si ese conocimiento no se convierte en acciones. Om inte den där allt intellektuella blev i gärning. Cuando llegamos a Solentuna como congregación, Solentuna, lo primero que hicimos fue pedirle una cita a los políticos de la comuna. Det första som vi gjorde var att stämma en tid med politikerna i Solentuna. Nos dieron varias vueltas antes de darnos el tiempo. De gav inte så en tid på en gång, utan de... Porque me imagino, yo tenkte, ellos tienen que haber pensado, estos quieren algo. Att de måste ha tänkt, de här vill något. Que nosotros les demos. Son vica y edo. Quiere que le financiemos algún proyecto. Que financiaran un proyecto. Insistimos. Y fuimos a Tequina. Queremos una hora. Vivirlo en ti. Luego de un tiempo nos dieron, encontramos como a seis políticos. Este es un solo sentido. Vi tre fue ungefär seis políticos. Le dije, sé perfectamente que alguna de las cosas que te voy a decir tal vez no las puedas entender. Yo vi en Tatvisa solo que son yo como no yo sé ya como yo vi te ofrezco. Nos llamamos una iglesia para todos y hemos llegado a Solentuna. Mi gente de Chirca en Ferrara, yo como ti solo. Quiero que sepas que Dios nos ha enviado. O yo vi la tuzca vieta a Gud ha sent oss. Y quiero que sepas que Dios nos ha enviado con una misión específica. O yo vi la tuzca vieta a Gud ha sent oss med en specifik. Y es bendecir a Solentuna. O te hará bendecir a Solentuna. No te vengo a pedir nada. Yo vi te pide yo monti. Quiero la oportunidad de limpiar las calles o atender a los que no tienen vivienda. Yo vi lo tillfälle att göra rent husen o hjälpa de som är hemlösa. Quiero la oportunidad de pararme en la estación del tren y entregarle café al que quiera tomarse una taza de él. Yo vi lo tillfälle att stå på Solentuna station och dela kaffe till de som behöver. Quiero que sepa que estemos a la disposición de ustedes para servir a nuestra comunidad. Vi är här för att du ska veta att vi är för dig. Frågan som han ställde oss var. ¿Por qué? Varför? ¿Por qué quieres hacer esto? Varför vill du göra detta? Te lo vuelvo a repetir, me ha enviado Dios. Yo sé de en contigo, Gud ha sent mig. Me encontré con el Jesús de la Biblia. Yo mötte Jesús som är i Bibeln. Discúlpeme si digo cosas. Perdóname si eso que son. Para los que saben, los que tienen teología. Son teólogos. Yo no me he encontrado con el Jesús de la teología. Yo voy a temer. Den teologiska Jesus. Me he encontrado con el Jesús de la Biblia. Yo he mött Jesus som är i Bibeln. Me he encontrado con el Jesús que caminó por las calles y sanó a los enfermos. Yo he mött den Jesus som gick på gatorna och gjorde och helade människor. Me he encontrado con el Jesús que cuando la gente necesitaba algo él estaba siempre dispuesto a atender. Yo he mött Jesus som när folk behövde någonting så var han tillgänglig. No me encontré con el Jesús filosófico que todo lo quiere razonar y explicar. Jag träffade den filosofiska Jesus. Me encontré con el Jesús que hacía acciones. Yo träffade och mötte den där Jesus som gjorde gärningar. Los ojos de los políticos se abrieron y poco políticos. Yo les miraba la cara y les decía, perdóname si no me entiendes. O yo tito no me oigo, no, pero también te quiero decir que Jesús a ti también te ama. Me yo vi cómo se era que Jesús es el oso. Y él también puede convertir tus palabras en acciones. Han kan också göra dina ord i gärningar. Cuando salimos de esa reunión, recuerdo que mi hermano Bruno también estaba allí. Dijimos, aquí hay dos alternativas. O nos cierran las puertas y nunca más nos dejan hablar con ellos. O nos abren las puertas para poder trabajar. Hoy día los políticos de Solentuna son nuestros mejores amigos. Cuando tienen la oportunidad de nuestra iglesia escuchar la palabra, se acerca. Porque tuvieron la oportunidad de encontrarse con una iglesia que encontró al Jesús de la Biblia. Y nosotros como iglesia, no estoy hablando de latinos ni de suecos. Sudamericanos, él es verdad. Estoy hablando de árabes o de islámicos. Estoy hablando de la iglesia de Dios en la tierra. Nosotros como la iglesia de Dios en la tierra. Le permitimos al Jesús de la tomar el control de nuestros corazones. Te aseguro que tarde o temprano el avivamiento llega a esta nación. Lo que asegura es que no estás, no como ve que se.
säger, oh, por favor. Es el Jesús de la Biblia. Jesús y Biblia. No el Jesús de los filósofos. Inte den filosofiska Jesus, sino el de la Biblia. Utan den som står här i skrift. Que sanó los paralíticos. Han som, le dio vista ciegos. Han som gav en el levantó a los muertos. Han som, otros, de el que le dio esperanza a la que no lo tenía. Han som gav hopp till de el que alimentó a los que tenían hambre. Han som befriade de ese Jesús tiene que hablar de iglesia del siglo XXI. De sa att jag skulle undervisa, men jag predikar. Pero es que es necesario entender. Men det är väldigt viktigt att förstå. Que nos encontramos frente a un tiempo decisivo. Att vi står framför en viktig tid. No es que tú quieres un avivamiento. Det är inte att du vill en väckelse. Es que Dios lo anhela. Utan att det är Guds vilja. Dios lo desea. Gud vill ha en väckelse. Dios quiere despertar a Suecia. Gud vill väcka Suecia. Encenderle en fuego. Dios quiere despertar esta nación. Y esto es responsabilidad nuestra. Es nuestra responsabilidad. El reino de Dios tiene que ser manifestado principalmente en la iglesia. Ya no más retroceso. Hay que salir a las calles. Porque si lo que estamos aprendiendo en nuestros templos no está siendo aplicado en la calle, no tiene sentido. Sakerna som vi lär oss i församling inte blir sanna på gatan. No tiene entonces ningún sentido. Då finns ingen mening med det. Tiene que haber sentido. La Biblia tiene sentido. O Bibeln har en mening. La Biblia tiene un sentido. Bibeln har en mening. Y es que el hombre sea salvado. O det är att människan ska bli frälst. Que Suecia sea encendida. Att Sverige ska bli väckt. Suecia está en un lugar estratégico. Det finns en strategisk plats för Por eso Dios necesita que Suecia sea encendida. Det är därför Sverige, Gud behöver att Sverige blir väckt. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Hur många vill ha en väckelse? ¿Cuántos quieren que el fuego de Dios descienda sobre Suecia? Hur många vill att Guds rike ska bara komma över Sverige? Yo he hablado con mucha gente en España. Jag har pratat med många människor i Spanien. Melanie. Allá es difícil. Det är svårt. Pero si Dios lo ha hecho en Singapur, men om Gud har gjort i Singapur, Dios lo puede hacer en España. Så kan Gud göra det också i Spanien. Si Dios lo ha hecho en Chile, om Gud har gjort i Chile, Dios lo puede hacer en Suecia. Så kan Gud göra det i Sverige. Porque el mismo Dios que enciende en fuego a naciones en Sudamérica es el mismo Dios al que tú y yo servimos en Suecia. Samma Gud som väcker människor i Chile es samma Gud som är här i Sverige. Es el mismo Dios. Det är samma Gud. No es otro Dios. Det är ingen annan Gud. Es el mismo Dios. Det är samma Gud. Entonces, ¿cuál es el problema? Vad är problemet då? ¿Por qué la iglesia en Suecia en algunas partes no suceden los avivamientos? Varför församlingen i Sverige inte händer någon väckelse? Yo llego a una conclusión, no es porque no se está enseñando. Jag kommer till en slutsats, det är inte för att man inte lär. Porque entendemos de que tenemos muchos teólogos y conocemos mucho la Biblia. Pero vi förstår att vi har många teologer. Enseñanza hay. Undervisning finns. Falta la pasión. Men det fattas passion. Falta la pasión. Pasionen. La pasión por Dios. Pasionen la pasión por las almas. Pasionen för la pasión por el necesitado. Pasionen för den som behöver. La pasión por el que no tiene. Pasionen för den som inte har. Y te preguntarás, ¿qué no tiene Suecia? Du kan fråga, Sverige inte har. Si acá no hay pobres. Eftersom här finns inga si acá todos tienen que comer. Alla har någonting todos att äta. Tienen casa. Alla har någonting. Pero permíteme decirte que no es mucha gente. Att det finns många que tiene una enorme pobreza espiritual. Som är fattig i ande. Que por fuera se ve muy bien. Som utifrån, som pero por dentro están secos. Men inuti están, están muertos. No hay vida. Det finns inget liv. Porque Cristo no está en ellos. Pero Cristo sin que ha ido. Hay una iglesia aquí que quiere despertar a Cristo. Det finns en församling här som vill väcka Kristus. En la vida de otras personas. Y nada más me hay alguien aquí que me puede decir. Son mil becas, no una Cristo, sino yo llegué hace unos años atrás a una conclusión. Yo confío en Orgen, Tilén Slutsa. Si Dios me trajo de Perú aquí, con Gud tog mig från Peru hit, utilizando ciertas circunstancias de mi vida. Han använde mig situationen i mitt liv. Únicamente para que yo sea salvo. Bara för att jag skulle bli frälst. ¿Por qué me dejó vivo? Varför då
lever jag kvar? Porque vivo aún. Varför lever jag fortfarande? Si el propósito de Dios era que yo sea salvo. Om Guds mening var att jag skulle bli frälst. ¿Por qué no me mató y me llevó al cielo? Varför dog jag inte jag och gick upp till himmelen? Y la respuesta a eso es porque tenemos trabajo que hacer aquí. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. Apóstol Pablo dice en Filipe breve. Como quiera que se den las cosas, sea que muero o que viva, está bien. Even om jag dör eller lever, så är okay. Pero prefiero vivir porque soy necesario aquí. Yo vill leva för jag är viktig här. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios no te ha salvado simplemente porque te quiere salvar. Att Gud inte frälste bara för att du ska bli frälst. Sino porque quiere que tu vida sea utilizada para que otros sean salvos. Eso es reino. Eso es Jesús. Porque Jesús lo entendió. Mi muerte no es simplemente para que yo deje de existir. Para que yo deje de existir. Sino, Jesús entendió que su muerte significaba la vida de otros. Y eso tiene que entender la iglesia en este tiempo. Tu salvación está directamente acoplada a la salvación de otros. Din frälsning är kopplad till någon annans frälsning. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tu modelo es Cristo, tu vida debe asemejarse como Cristo actuó. Y si Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida para que hoy tú estés sentado aquí, entonces tú y yo debemos entregar nuestras vidas para que los que no están aquí sentados algún día lleguen a Cristo. Pero para eso necesitamos la persona de Jesucristo. El reino de Dios está directamente conectado y centralizado en la persona de Jesucristo. Si quieres vivir, el reino de Dios hoy, tienes que mirar a la persona de Cristo. ¿Cómo era él? Hur var han? ¿Cómo vivía él? Hur levde han? ¿Cómo hablaba él? Hur pratade han? ¿Cuál era su fuente de motivación? Vad var själva källan? Y yo quiero tomar a Pablo como ejemplo, el apóstol. Yo vill ta Paulo som exempel. Porque hay algunas cosas que Pablo hizo que yo creo que nosotros podríamos hacer. Det finns något som Paulo gjorde som vi skulle kunna göra. La carta a los Filipenses es una carta muy interesante. Filipe breve tiene un muy interesante breve. Que refleja, hermanos, el poder transformador de un Cristo vivo. Son reflectiera verkligen. Por favor, préstame atención. Todo exacto. La carta de los Filipenses. Filipe breve es muy interesante. Es interesante. Porque refleja la manifestación de un Cristo vivo. För att den reflekterar en levande Kristus. En la vida de Pablo. I Paulus liv. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Filipenses. När Paulus skriver Filipebrevet. Acá los que saben de Biblia pueden saber. De que la carta a los Filipenses se caracteriza por ser una carta de gozo y alegría. Filipebrevet caracteriza för att den en glädjande brev. Pero mira lo interesante de esto. Interesante. El apóstol Pablo escribe su carta de mayor motivación de todas las que ha escrito. Pablo escribe en uppmuntrande brev. La mayor de todas ellas. Den största av alla som es en la carta en donde más ánimo y más esperanza le da. Brevet kan ge mer hopp till människor. Pero acá hay un mensaje que va más allá de la carta en sí. Men det finns ett budskap som är lite längre. ¿Qué está pasando con Pablo cuando escribe la carta? Pablo sigue cuando escribe. Pablo está escribiendo una carta de esperanza. Han skriver ett brev om hopp, de alegría. Om glädje. Pero el mismo Pablo, escribe esta carta. Está preso en la cárcel esperando su condena de muerte. Och väntar på sin död. ¿Cómo puede ser eso?
eso posible? Hur kan då detta vara möjligt? Si no es la manifestación de un Jesucristo vivo en el corazón de Pablo. Om inte det är ett Kristus som är levande i hans. Un hombre en limitación. En begränsad man. Esperando su condena de muerte. Som väntar på sin dom. Escribe su carta de mayor alegría. Han skriver det här brevet som är det mest uppmuntrande brev av alla. Por eso en Filipenses 4:4 que me acompaña en el brev 4:4. Filipenses 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Glädje er alltid i Herren. Otra vez digo, en gång vill jag säga, regocijaos. Glädje er. Y yo sé que aquí hay mucha gente que en este momento podría decir no tengo razones para gozarme. Pero el Cristo que estaba en el corazón de Pablo, aquel Cristo que le pudo dar palabra de alegría y ánimo, es el mismo Cristo que vive hoy en tu corazón. Y si Pablo en medio de su angustia pudo decir gózate, tú también te puedes gozar en medio de tu angustia. Tú también te puedes alegrar en medio de tu angustia. ¿O no? Él es. Él es. ¿O no? Él es. ¿O no? Él es. ¿O no? Él es. Porque yo he estado en angustia también. Pero yo oro su cotidiano. Si yo lloro hace un año atrás, mi madre estaba a punto de morir. Pero esto fue mi mamá. Entré mis rodillas en el hospital. Dios me dijo, gózate lo que está pasando. Pero mi mamá lo que hizo más o solo era el glete que le sucede. Yo no podía entender. Jag kunde inte förstå. Pero la presencia de un Jesús vivo. Men en närvaran, en levande Kristus närvaro. Puede transformar nuestra tristeza en gozo. Kan förvandla våran oro, våran ångest i glädje. De un Cristo vivo. En levande Kristus. No, no, no de los teólogos, no, de los teólogos. De un Cristo que te envía a poder luchar y combatir contra tus debilidades. Un Cristo que te dice, no te preocupes por tu situación, bendice al que no tiene. En Cristo se dice, oroa inte om dina situation, utan välsigna dem som inte har. Nosotros dimos un paso de fe como congregación, y ustedes lo saben. Y Julian, en steg av tro. Förstår ni? En la iglesia había muchas cosas que todavía necesitaba Dios acomodar. Y församlingen så fanns det mycket saker som Gud skulle. Habíamos pasado por muchas dificultades. Y tengo tiempo svårigheter. Y el Espíritu Santo me dice, tienen que salir a evangelizar. Por el día de hoy, tienen que salir a predicar. Dimos ut och predica. Yo, Señor, pero la gente está dormida en la iglesia todavía, no es el tiempo. Då tänkte jag, men Gud, människor har svåra och de har gått igenom svårigheter i församlingen. Salgan a predicar. Och så ut och predika. Salgan a predicar. Ut och predika. Porque trabajar para Cristo sana el corazón de la persona. För att jobba för Kristus, den hela människan. Porque trabajar para tu Dios te levanta de tu angustia. För att jobba för Kristus. Porque bendecir a otros. För att välsigna dem. Bendice tu vida. Välsigna dem. Pablo pudo dejar a un lado sus propias dificultades. Och Paulus kunde lämna sina egna svårigheter. Y acá hay algo que es muy importante. Här finns väldigt viktiga saker. Hay fuerzas externas y comportamientos que llegan a esta nación. Comportamientos, se desarrollan comportamientos en esta nación. Han utvecklar vissa attityder i det här landet. Comportamientos egoístas. Egoistiska. Egocéntricos. Egocéntrica. Que muchas veces tocan la puerta de la iglesia. Son många gånger knackar församlingens. Pero la iglesia tiene que estar atenta. Men församlingen måste vara uppmärksamma. Porque nuestra responsabilidad no es solamente cuidar a los que están adentro. Pero vårt ansvar är inte bara ta hand om dem som är inne. Pero capacitarlos y enviarlos afuera. Men att förbereda och sända dem ut. Amen. Yo hablaba con el pastor Mons. Yo toda la semana estábamos cuando íbamos a Estocolmo. De la importancia que tiene trabajar en las calles. Vikten att arbeta på gatorna. Acá la gente no se muere de hambre y tiene ropa.
Pero su espíritu está muerto. ¿Y cómo ellos podrán conocer a Cristo? Hay quien les predique. ¿Cómo podrán oír Jesús de la Biblia si no hay una iglesia encendida en fuego por Cristo? Necesitamos levantarnos, iglesia. Suecia, este es el tiempo de Dios para ti. Yo creo que el tiempo de un avivamiento ha llegado a Europa. Yo creo que barreras se van a romper. Yo declaro en fe que durante el próximo año vamos a ver una Suecia encendida en fuego. Porque el Espíritu Santo de Dios va a descender. Va a romper nuestras limitaciones. Amén. Martín, ¿tú quieres eso? Martín, Milora. Dios puede hacerlo. Y en esa Suecia encendida en fuego no hay naciones, mi amado hermano. Hoy de dar Suecia avivada. Y en la Big Sphere. No hay naciones. No hay idiomas. No hay culturas. Hay un Cristo vivo. Hay un reino manifestado. Los prejuicios deben terminar. El apóstol Pablo también aprendió a vivir con aquello que Dios le había entregado. Por eso los versos que leímos al principio, 4:13, él dice: he aprendido a tener mucho y a tener poco. Y hay muchos cristianos, como decía el pastor Holmes, hay muchos cristianos que creemos que hay mucha gente que cree que llegar a Cristo significa prosperidad en lo material. Y yo creo en la prosperidad material. Pero lo que más necesita la iglesia es una prosperidad en el espíritu. En el espíritu. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a tener de todo. De dar que Pablo sé, yo leerme a todo. Sé lo que es tener y no tener. Yo vi que voy a todo a ti mismo. Ay, acá hay gente que tiene problemas de enfermedades. Pues al fin se me dio su mejor. Físicas. Limitaciones económicas. Pero permíteme decir que aún con tus limitaciones y con lo poco o mucho que tengas, Dios quiere utilizarte. Dios quiere utilizar tu vida. Lo único que puede limitar a Dios es tu vida. Dios es un Dios sin limitaciones. Aquí tenemos, hermana, adelante, por favor, póngase de pie. Acá tenemos dos hermanos que todavía pelean con el suelo. Ellos no lo hablan. Ellos se pelean con él. Pero son los primeros que están en la puerta de la estación entregándole café a todo lo que pasa por ahí. Y a veces la gente no entiende lo que ellos quieren decir. Pero hay un corazón de Jesús que está parado allá. Entonces deja de ponerme excusas del idioma. Deja de ponerme excusas de la cultura. Que los latinos son muy exaltados y gritan mucho y los otros no quieren escuchar. Pero te vengo a decir que cuando hay un espíritu, no importa que tú seas blanco, negro, rubio, sueco o alemán, cuando hay un espíritu vivo, la palabra predicada produce su transformación. Quiero concluir para que mi pastor Eduardo pueda contarnos acerca de Perú. Quiero decirte que yo, como pastor, como predicador,
como tu hermano en Cristo, som din broder i Kristus, necesito ser honesto y decirte no lo sé todo. Behöver jag säga, jag vet inte allt. No he entendido todo aún. Jag har inte förstått allting. Dios aún no está listo con mi vida ni con la tuya. Ännu inte klar med mitt liv. Pero sí te quiero decir algo. Men jag vill säga någonting. Dios quiere bendecir tu vida. Gud vill välsigna ditt liv. Dios quiere tocar tu corazón. Gud vill röra vid ditt hjärta. Dios necesita tu vida para que su reino sea manifestado. Gud behöver ditt liv för att hans rike ska bli manifesterat. Donde quiera y como quiera que te encuentres, mi amado hermano, confía en tu Dios. Tro på din Gud. Tu Dios es poderoso. Din Gud är allsmäktig. El reino de Dios es mucho más que comida y bebida, dijo el apóstol. El reino de Dios es mucho más que comida y bebida, dijo el apóstol. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder. Yo te voy a pedir, toca a tres personas. El reino de Dios es poder, hermano. Dile a tres personas. El reino de Dios es poder. Es poder. Es poder. Es poder. Es poder. Amén. Dilo en sueco. Dilo en español. Dilo en inglés. Dilo en árabe. Pero dilo. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder. El mismo espíritu que avivó a la iglesia del primer tiempo es el mismo espíritu hoy. Lo voy a decir de nuevo. Santo Sangre. Sama Ande. Som väckte första församlingen. Första församling. Primitiva kyrkan. Ja. Kan man säga det? Ja. Samma ande. Fortsätt. Det är den som är här och nu. Es el mismo que está aquí. Den som lever här och es el mismo nu. Que está viviendo aquí. Entonces, si ellos estuvieron avivados por ese espíritu. O doble vecta, o den ande. Ese espíritu está den aquí. Den ande är här. Ese espíritu.